yo trabajé en Sunrise, es una maquila que hace dulces, se dedica, es la planta nueva de Blueberry, entonces hacíamos puros dulces, yo trabajé en línea. En la planta norte. Sí. Yo trabajo en Sunrise, pero en la planta sur también. Ahí es donde estoy trabajando. Yo entro ya iniciada la licenciatura y yo tengo apoyo por parte del supervisor, quizá de la líder. Le digo al supervisor, ¿sabe qué? Tengo que ir a entregar un trabajo. Ok, aquí está tu pase, mija, salga. Yo de cierta manera yo sí tuve el apoyo. Aunque estamos en el siglo XXI, el tabú es de trabajas en maquila, eres de bajo recurso, eres naco, pobre. Como te puede encantar, como la puedes odiar. O sea, hay gente que dice, no, es que es muy monótono, o sea, todos los días lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y hay gente que le encanta. Mi suegro duró trabajando ahí años en la maquila y le encantaba trabajar en la maquila. Al fin, bueno, en la ciudad yo conozco pues mucha gente que trabaja en maquila y ese es el contraste. O les gusta mucho esa manera o les aborrecen demasiado. Esta maquila se hace en arneses. Un arnés es el cableado eléctrico del carro. Son circuitos, son cables, conectores que llevan la electricidad del carro a asientos, direccionales, botones, ese tipo de cosas. Para el negocio de los arneses es algo muy difícil porque es una friega demasiado grande. A comparaciones de una maquila de costura que te la pasas sentada todo el día. La diferencia de uno de los arneses es que por lo general anda siguiendo el tablero, poder encintar. Las muchachas con las charolas, empujándoselas y tú ensamblando y luego va la otra y luego te vas para acá y porque ya te aventaron hasta abajo. Cuando yo entré a trabajar, mi mamá me dijo, ¿en cuál agarraste trabajo, hija? Y yo le dije, ¿en cuál? Anda, mija, doy un mes. O con un mes tienes, porque esas carrillas son muy fuertes, son muy... Pues bueno, en ese mes, pues a ver cómo nos va. Ahorita ya estoy a punto de cumplir 7 años trabajando ahí. La diferencia entre los hombres y las mujeres en la maquila es que los hombres tienen más ventajas al salario. Es más rápido y más fácil para ellos que les den un aumento a que se lo den a una mujer. Ellos siempre han dicho, no, es que una mujer líder, si llega embarazada tiene que darle sus días de... Entonces es donde pierden. Pero pues no debería ser así, en el momento del trabajo de las 8 o 9 horas que trabajas aportan lo mismo que aporta él. Económicamente, en prestaciones, la maquila es muy buena. Si te casas es un bono para ti, un tanto por ciento.
si fallece alguien es un bono para ti, si tienes un hijo es un bono para ti, tu cumpleaños también te lo pagan. Aún así, la gente de la maquila nunca ha conocido a gente que no trabaje en maquila. Porque todo el trabajo en Juárez es pura maquila. Si no es maquila, es obra. La persona que tiene un trabajo decente es muy extraño. Levantarse a las 4 de la mañana, tener una jornada de unas 2 horas, 3 horas y media de estar parados, ir 20 minutos a desayunar nada más. Que en esos 20 minutos tienes que desayunar e ir al baño. Otro lapso de tiempo de 4 horas para poder ir a la comida. Y tienes media hora para comer y para ir al baño también. Y de ahí en adelante, unas 2 horas y media a la hora de la salida. El transporte de una hora de ahí a tu casa. Y todavía llegar a la casa y ya sin ganas de hacer nada, rendidamente acostar. Mucha gente vive a día. O sea, ya sí tengo para comer hoy, ya fregué, ya mañana a ver qué pasa. Pero es gente que no tiene responsabilidades, es gente que no ve más allá de lo que es el día de hoy. Muchos jóvenes crecen, son mayores de edad, empiezan a trabajar y adiós, bye, y me olvido de la familia. Y ya no ayudamos, o ya no ayudan a la familia. Cosa que conmigo no pasó hasta apenas hace un año que me salí de la casa. Yo todavía y aún así lo sigo ayudando. Empiezas a trabajar, llega tu hora de comida y es de que, o sea, te sientas, descansas y comes algo rico. Entonces sales de cafetería y ya sales con que pues, no dice panza llena, corazón contento y vamos sí. A darle otra vez. Pero más sin en cambio entras, pasas por la barra y luego ves la comida de diario, la comida de siempre. Entonces pues no, o sea, ya ni siquiera... A veces que nada más, muchas de las veces pasas, la ves y mejor te sales y compras el burrito afuera. Entonces es un punto en el de que le aseguro que si mejorara, mejoraría parte de la maquila. Grabar a la mujer, en lo personal también trabajo en una industria maquiladora y ahí donde yo trabajo existen demasiadas mujeres las que son líderes, entonces se me hace bien importante el hecho de promover la importancia que tiene la mujer en este trabajo y sobre todo promover el hecho de que este trabajo no es malo. En muchas ocasiones me ha tocado escuchar maquiladora, ay no, qué feo, ay no, está horrible,
a lo mejor tiene diferentes perspectivas. Entonces, depende de qué lado lo veas, la maquiladora es un buen empleo siempre y cuando sepas cómo que aprovecharlo y sacar estas oportunidades. Okay. Me preguntó sobre la supuesta neutralidad que intentaron proyectar aquí, ¿no? Y bueno, partiendo del supuesto de que cuando uno intenta ser neutral, permites como que ciertas inercias naturalizarlas, ¿no? Es decir, al intentar ver las cosas de manera tan acrítica o sin un posicionamiento político claro, creo que se cae en el peligro de que como académicos se nos pueda malinterpretar, ¿no? Como estos comentarios que he escuchado, es muy bueno trabajar en la maquila. Entonces yo pienso, ¿qué? O sea, son condiciones de explotación que llevan al cuerpo humano a los extremos. O sea, nunca he trabajado una maquila, pero he escuchado comentarios que quizás la gente no le presta la suficiente atención porque están naturalizados. Lo que dice María, también existe, estoy consciente de todo eso, pero me parece que ella nos cuenta la parte bondadosa. Y qué padre que le haya tocado encontrar este ambiente feliz dentro de la maquila. Pero, por ejemplo, desde mi perspectiva, me sucedió algo totalmente distinto. Entonces, yo soy estudiante de educación, por ejemplo, y algunas de las problemáticas que tenemos con los jóvenes o niños es que las mamás que trabajan en maquila tienen muy poco tiempo para la socialización. Entonces se pierde bastante los valores familiares. Y en lugar de estar formando un núcleo familiar ideal, se va descomponiendo la sociedad. Entonces a veces no es tan tan mágico el asunto de la maquiladora. Yo digo que de lo del video ella fue lo que contempló más, el que ayudar, el que dejar de estudiar para seguir trabajando y seguir ayudando, lo vio como que, pues, qué bonito. Eso solo fue parte de la historia de personal, pero lo que en sí es de la maquila, como le digo, o sea, bondad de ningún, la maquila no te da nada. No, ni un sencillo gafete y ni una bata que se supone que es reglamentaria, te la dan. Porque te la cobran cuando tú vas y pides una bata. Cuando vas y pides un gafete, cuando vas y pides unos lentes, todo eso te lo cobran. La maquila no da nada. Y el bondad también es dar. Es un cambio. Yo trabajo, tú me pagas. No voy a trabajar, no recibo sueldo. Así de simple. Para empezar, la planta entró en una crisis y empezaron a... Pero la cuestión fue, y mi inconformidad fue que mi supervisor, sinceramente, porque como andaba quedando bien con otra de las líderes, pues decidió cortar mi cabeza y quedarse con ella. Pero pues todo en esta vida se paga. La mujer esta con la que él anduvo quedando fue y lo acusó de acoso. Ya yo creo que no le gustó, no sé qué pasó, que lo corrieron a él. Ahí nos conocimos, ya 4 años de conocernos. Es que yo creo que una maquila es como que eso ya también... La mayoría ya está liberada de ese prejuicio. Y es algo muy normal. Y más en una maquila, ¿verdad? Que son diferentes y son un chorro de gente. Y así como vemos lesbianas, vemos gays y... Y ves de todo, pero ya están muy liberados de ese prejuicio. Y es lo mejor de todo, porque no te enfrentas al que te van a decir, o al que te vayan a ofender, o algo. Ahora estoy trabajando en un taxi. Ya llevo un año trabajando en un taxi, pero en enero voy a volver a buscar trabajo en una maquila y me gustaría que fuera arneses otra vez, porque es lo que sé hacer y me gusta hacer.
yo le decía a ella, si me meto una maquila voy a ser operadora nomás. Pero yo sé que yo no puedo de que nomás dejar que todo pase por enfrente de mí, ¿no? Yo sé que voy a hacer más y más y más y voy a volver a agarrar otra vez el papel de líder y lo voy a hacer. Igual a mí me gusta, y como le digo, en cuestión de lo del trabajo, si yo voy a hacer algo y si yo voy a tener algo, va a ser por mí, porque yo lo hice. Entonces, pues, ahorita yo pienso y le digo a ella, hemos estado viviendo tú y yo muy bien, nos la pasamos muy bien. Si queremos salir, salimos, si no queremos salir, no salimos, si queremos ir al cine, vamos, si queremos ir a comer, si queremos hacer de comer en la casa, hacemos de comer en la casa, si no, nos vamos a comer por ahí. O sea, lo hemos disfrutado ella y yo, lo que hemos podido también, por eso pues, no, yo con eso no tengo ningún problema.